Lo grave de todo esto es que se les viene suprimiendo los beneficios que están contenidos en la ley. Realizamos el presente avance informativo desde la Plaza La Moneda, donde trabajadores dependientes de la gobernación del estado Lara se concentraron la mañana de este miércoles para protestar, por lo que vamos a conversar en este momento con Robert Sánchez, secretario general de CEPEL, para conocer, señor Robert, si nos pudiera indicar cuál es la razón por la que se encuentran la mañana de este miércoles protestando en las adyacencias de la gobernación. Bueno, un número importante de trabajadores en las distintas direcciones que componen la gobernación del estado Lara. Estamos aquí para exigir a la gobernación del estado Lara que de una vez por todas pues sea resuelta la situación de las jubilaciones de los trabajadores que están en esa situación de retiro. Lo grave de todo esto es que se les viene suprimiendo los beneficios que están contenidos en la ley, los resueltos que ha dictado el gobierno nacional, en este caso los estatiques. Recordemos que el salario es mísero, son 130 bolívares, y a todas estas se suma que ahora la gobernación del estado Lara, pues a estos trabajadores que están en situación de retiro, pues les suprime el beneficio de las estatiques. Por eso es que desde las distintas direcciones de la gobernación del estado Lara, estamos hoy concentrándonos en la Plaza de la Justicia y vamos a hacer llegar esta comunicación a la jefe de la Oficina de Talento Humano de la Gobernación para recordarle que hay un acuerdo entre las partes en poder resolver, conciliar esta situación administrativa de los trabajadores que están siendo afectados. ¿Cuántos departamentos de la gobernación están hoy con ustedes acá acompañándolos? Mira, ¿y desde hace cuánto tiempo tienen esta problemática? Entre 4 y 6 direcciones administrativas de la gobernación. Ya, de hecho, se han sumado trabajadores también de algunos municipios del estado Lara, donde hemos, desde aquí, pues de esta plaza, también denunciado esa situación. Reconocemos que hay un esfuerzo que ha venido haciendo la Oficina de Recursos Humanos en la persona de la doctora Yolanda Vega, pero no es suficiente. Son muchos los casos, se sigue agravando la situación y exigimos que de una vez por todas esto tenga un final feliz para todos los trabajadores que dependen de la gobernación del estado Lara. ¿Qué otras acciones piensan seguir haciendo para tratar de llamar la atención y tener una respuesta positiva ante esto? No podemos renunciar a las acciones legítimas que tenemos como organización sindical, al derecho legítimo que tienen los trabajadores de reclamar y exigir lo que son sus derechos humanos elementales, como el derecho al salario, el derecho a tener condiciones de vida digna. Esa es una lucha que, por supuesto, no tendrá fin hasta tanto, por supuesto, todos los venezolanos y todos los trabajadores no veamos realmente que puedan ser satisfechas nuestras demandas. Vale, agradecemos entonces a Robert Sánchez, quien forma parte de CEPEL, quienes se concentraron la mañana de este miércoles en la adyacencia de la gobernación del estado Lara. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero, en la cámara de Ángelo Gallardo.